Saludos y bienvenidos a En Serio Book Podcast. Mi nombre es Maribel y nos encontramos en el día de hoy en nuestra sección Review by Authors. Y en el día de hoy me acompaña Alejandro Lanzagorta. Lo dije bien. Lo dijiste bien, muy bien. Pues Alejandro, gracias por estar aquí con nosotros. A los que nos están escuchando y nos están viendo, recuerden que la información de Alejandro va a estar en la descripción de este video. Así que, y de este audio, así que por si acaso, por si acaso. Así que, Alejandro, gracias por estar aquí con nosotros. Cuéntanos un poquito, ¿verdad? ¿Quién eres y a qué te dedicas? Bueno, soy ingeniero químico de profesión y he estado trabajando mucho en la industria de la logística y los transportes internacionales y aduanas a lo largo de mi vida, pero desde los 20 años escribo cuento. Bueno, empecé a los 15 con poesía, ya ves, pues las muchachas guapas de la escuela te inspiran a la poesía y después empecé a tocar guitarra y hice algunas canciones, pero realmente ya donde digo que me empiezo a desarrollar artísticamente es a los 20 cuando empiezo con cuento corto, principalmente de terror, pero pues hago cuento corto de realmente cualquier tema. Y he tenido dos libros publicados de cuentos y apenas el año pasado terminé mi primera novela. Y dato interesante, porque a veces uno como escritor dice, cree que no puede hacer algunas cosas y resulta que yo pensé por muchos años que no era novelista. Bueno. Generamos la primera novela y ahorita estamos en otros proyectos también de arcos narrativos más largos, ¿no? Entonces llevamos escribiendo ya casi 30 años, tengo 49, llevamos casi 30 años escribiendo y pues claro, publicarlos, platicar, hemos tenido eventos en los cuales hemos platicado sobre los libros, insisto mucho en que la gente escriba, que la gente lea como parte de los procesos de desarrollo de las personas, ¿no? Desarrollar esa parte artística, de tal suerte que a través de la literatura en su caso, o como digo, escoge un deporte, escoge un arte, lo que sea, desarróllalo toda tu vida, ¿no? Y la ventaja que tiene escribir es que pues, lo puedes hacer más, realmente hasta el día que te mueras, ¿no? Entonces, también, y como luego digo, y tú como autora lo sabes, como no podemos ser dioses, pues elegimos ser lo segundo mejor que es ser escritor, ¿no? Esa es una buena analogía. Me parece interesante. Te pregunto, ¿verdad? Como escritor que llevas tanto tiempo, tu fuente de inspiración para poder redactar. Fíjate que siempre he sido un curioso profesional y me encanta investigar, me encanta saber cosas nuevas. Esto del internet y el YouTube y todo eso me parece maravilloso porque siempre hay temas nuevos que investigar y cosas que aprendes todos los días. Y creo que gracias a toda esa información que luego anda flotando en mi cabeza, a veces hasta conectan dos ideas, sobre todo con la pregunta, ¿qué pasaría si? ¿No? Y eso me permite entonces conectar ideas, sobre todo cuando trabajo en cuentos de naturaleza macabra. Me gusta ese switch macabro, ¿no? En donde lo tierno puede no ser tanto y lo cruel puede no ser tanto, ¿no? Entonces me gusta ese giro en las cosas. Me gusta extender la anécdota de historias conocidas, ¿no? Varios de mis cuentos se refieren a qué pasó después de que nos contaron el final de ciertos cuentos. Cuentos de hadas y cuentos tales, dije, ok, bueno, ¿y qué pasaría si sigue? ¿Qué pasaría ahora sí que, como dicen, si está el primo del cuñado y hace otra cosa, o qué pasaría si en eso llega? No sé, locuras de ese tipo, ¿no? Y me divierte mucho también el gozo que siente uno al crear este tipo de cosas, ¿no? Y me inspiro, pues podría ser casi cualquier cosa, ¿no? Yo cuando doy talleres les digo a la gente, pues yo me inspiro hasta de los comediantes, los stand-up comedies. Son geniales, son muy inteligentes e hilan detalles impresionantes que decir, ah, Dios mío, ahí hay una historia. Y procuro tener eso, ¿no? Procuro decir, ahí hay una historia, hay que contarla, ¿no? Y como luego a veces uno no las encuentra, pues lo que le queda a uno es escribirlas, ¿no? Entonces yo escribo aquellas historias que creo que no han sido escritas e ideas que creo que no han sido desarrolladas. Esas son mis inspiraciones. Ok, y pues cuando empezaste a escribir, ¿verdad? Mencionas que escribes de diferentes géneros, pero en cuestión de, ¿verdad? Vamos a enfocarnos quizás en el libro del día de hoy que nos vas a presentar ya mismito.
la audiencia que impacta, ¿ya tenías en tu mente es como que vamos a este tipo de audiencia o solamente lo escribiste como método curioso, ¿verdad? No, no, creo que la audiencia, el libro, la novela es La casa de la noche más larga. Empezó, fíjate, como una idea para cuento. Y cuando empecé a escribir mis ideas para el cuento, se empezó a extender, extender, extender la idea. Y empecé a desarrollar personajes como muy, muy gruesos, muy sólidos, muy grandes, muy amplios. Y volteé un día y dije, es que esto es para novela. Esto no, no puedo, no, creo que no puedo contarlo y no debo contarlo en un arco narrativo chiquito. Creo que tengo que novelarlo. Y empecé a escribir un 7 de septiembre del 21, del 2021, y acabé curiosamente un 7 de marzo, 6 meses exactos después. Y eso sí es algo que yo he visto en muchos escritores, es escribe la historia y luego pregúntate para dónde va, o sea, perdón, para quién va, ¿no? Y entonces encontré, le pedí a mis lectores beta que lo leyeran y nos dimos cuenta que dado que es una historia donde los protagonistas tienen arriba 40, 45 años, es una historia sobre legado, es una historia sobre errores de juventud. Y que entonces el nicho de la gente a la que pudiera estar dirigido es hombres y mujeres arriba de 40 años, ¿no? Porque todos sabemos aquellas cosas que hemos dejado atrás, todos sabemos las cicatrices que traemos, todos sabemos las cicatrices que no, en las, no, en las cuales no hemos hurgado lo suficiente para que puedan cicatrizar de manera correcta. Y entonces siento que un joven todavía lleno de la necesaria esperanza de la juventud, podría decir, ay, ¿a poco eso los hace sufrir, no? Entonces creo que arriba de 35, creo que pueden empezar a entender claramente ese tipo de sufrimientos por los que pasan los protagonistas y este deseo de dejar un legado e incluso de cuidar los legados ajenos, ¿no? O sea, ¿cuál va a ser lo que la gente debería o deberá de pensar de tales o cuales personas a tu alrededor, más amigos, menos amigos, y que proteger su legado es también proteger un poco el tuyo, ¿no? Y parte de la historia, el cambio interno significativo es que a través de esta casa en la que tienen que estar 15 días y en pleno invierno, pues evidentemente esa noche no los va a dejar exactamente iguales, ¿no? No es de fantasmas ni nada parecido, simple y sencillamente. Se tienen que enfrentar al pasado, como dice una de las, la protagonista Brie, en un momento en que Martín, el otro protagonista, sale de su estudio y el mayordomo voltea y la ve y dice, ¿qué le pasó? Dice, es que a veces le recuerdo su pasado y no le gusta estar ahí. Entonces, es mucho de enfrentar al pasado y estar en golpeteo constante contra el pasado para poderlo superar. Y todos los protagonistas tienen esa sensación de insuficiencia. Yo creo que la novela habla sobre cómo superar la sensación de insuficiencia. Ok, entonces ya nos hablaste un poquito, así que vas a tener que seguir. Cuéntanos, dinos más o menos de qué trata tu historia. Y el nombre nuevamente, para repetirlo. La casa de la noche más larga, fíjate que lo último que llegó para que pudiera empezar a escribirla fue el título. Los viajes ilustran, hay por ahí teorías que dicen que cuando viajas y encuentras nuevos impulsos, nuevos impulsos distintos a los de siempre, se activan nuevas neuronas. Entonces, yo viajé aquí a un lugar, se llama San Miguel de Allende, cercano a donde vivo, que es León, Guanajuato, está hora y media, y fuimos a unas ruinas arqueológicas. Y uno de las estructuras que estaban dentro del lugar se llamaba la casa, le llamaban la casa de la noche más larga, porque ahí se ponían el 23 de diciembre, 22, 23 de diciembre de cada año a pasar la noche más larga. Y cuando volteé y vi el dato, la casa, la noche más larga, dije, ahí está el título. Regresé de ese viaje y empecé a escribir. O sea, agarré las notas, puse la casa, la noche más larga y empecé a escribir. Y la premisa es, hay un autor norteamericano que se llama Helen Murphy y fallece de un cáncer de páncreas. Y en la solicitud a los abogados para quien debe estar presente en la lectura del testamento, solicita la presencia de Martín Valencia, es un ingeniero mexicano que vive en Colombia en ese momento.
Y pues van por él. Pues, de hecho, el primer capítulo es, llegan y le avisan que Heller murió y que lo tienen que llevar, pero rapidísimo. Entonces, ni apenas se despide de su mujer, agarra cosas y se va a Seattle, porque resulta que tiene que ir a Seattle. Mientras tanto, Bree, la viuda, está así de, bueno, ¿y este cuate quién es? ¿Por qué por qué tiene que venir? ¿De qué va? ¿No? ¿No? Y ya cuando llega, pues resulta que el abogado, pues le dice que Heller le dejó todos los derechos de autor sobre las obras, que son cuatro novelas. Y a todos les deja algo, ¿no? A la esposa le deja acciones, al mayordomo de la familia le deja un dinero, a la cocinera mexicana le da para que su hijo pueda estudiar en carrera universitaria. Y a Martín le deja los derechos de las obras. Incluso él dice, no, no quiero, no los quiero, ¿para qué? O sea, no los necesito, no me interesan. Y entonces el abogado le dice, bueno, nomás que aquí hay una cláusula, si usted rechaza eso, todos pierden todo. Y se queda el... Incluso, evidentemente, todos hablan en inglés en Seattle, y es muy interesante porque está escrita en español. Y entonces digo que Martín dijo, con un demonio, es un chantaje. Y el licenciado voltea y le dice al traductor, ¿qué dijo? Que está muy molesto con la situación, ¿no? Juego mucho a veces con la traducción, juego un poquito con estos conceptos que los norteamericanos tienen de los latinos y que de los latinos tenemos de los norteamericanos, en donde a veces sentimos que el norteamericano como que hay situaciones que no son nada preocupantes y que eso se desbordan de preocupación y todo así como que... Pues está bien fácil resolverlo, ¿no? Porque estamos acostumbrados a resolver un montón de cosas, ¿no? Y no todos los norteamericanos de cierto nivel pueden resolver cosas. Pero igual al revés, ¿no? O sea, ellos también nos voltean y nos ven y nos... Y claro que, ah, sí, es que así pasa allá. Y a veces Martín se enoja cuando le dicen, ah, es que así son las cosas allá. Y se enoja el Martín porque, oye, espérate, no te metas con los latinos en general, pues, ¿no? Pero bueno. El punto es que la obligación, como ahora sí que como todo buen testamento de novela, tiene que pasar 15 días en la casa con la viuda. Tienen que vivir ahí. No hay más que no te puedes salir 15 días de la casa. Y eso pasa entre más o menos el 12 de diciembre y el 27 de diciembre. Entonces, se llama la casa la noche más larga en varios niveles porque van a pasar el 23 de diciembre. Es la noche más larga del año en el hemisferio norte. Pero también les va a caer una tormenta invernal impresionante que los va a forzar a tener que estar en la biblioteca de la casa 48 horas. Entonces, pues van a pasar una noche más larga dentro de una noche más larga, ¿no? Y por ejemplo, estos detalles son los que luego uno va creciendo dentro de la historia, porque al principio ni dije, ah, sí, van a estar en la biblioteca. No, o sea, sucedió. Sucedió, ¿no? Y entonces ellos en estos 15 días tienen que entender cuál es el juego. O sea, Heller les empieza a dejar, bueno, les manda a través de los abogados sobres de información para que vayan avanzando, como si fueran las migajas de Hansel y Gretel, a encontrarse con lo que quiere Heller que encuentren, ¿no? Y a enfrentarlos con lo que Heller quiere que se enfrenten, ¿no? Entonces es una cierta historia de redención de Bree, la viuda, de Martín, el ingeniero, y de Heller, el escritor. A través de la historia, todos se van redimiendo, incluso Heller, que está muerto, termina redimido, porque Heller y Martín tienen una historia aquí en la Universidad de Guanajuato, vivieron algún tiempo juntos en la Universidad de Guanajuato, y yo estudié en la Universidad de Guanajuato, entonces pues me conozco mi ciudad muy bonito, entonces pongo muchos detallitos de fueron a tal lugar, caminaron, se emborracharon en tal lugar, los persiguió la policía de tal manera, y pues incluso una muchacha que leyó la novela, lo primero que me preguntó es, dime quién es mi papá. Yo le digo, mira, tu papá es tal personaje y eso que pasó no le pasó a él. Ah, bueno, está bien, ¿no? Porque platico anécdotas como de Heller y Martín, choques y cosas medio absurdas y cosas que le pasan a los universitarios en la Universidad de Guanajuato. Y entonces ella pensaba que era su papá y le dije, no, tu papá no es, no te preocupes, ¿no? Y bueno, creo que es eso. O sea, al final de cuentas, creo que es una historia en donde cada quien descubre
cómo superar las insuficiencias que tiene. Heller en su juego de ya muerto él, les deja las migajas para que se reencuentren a sí mismos y puedan salir de esa noche más larga, con algunos resultados que empiezan a ser forzados dentro del asunto de quédate 15 días ahí, sin conexión al mundo y luego llega la tormenta. Pero está el mayordomo, que es pues muy leal, y está la cocinera mexicana que cocina delicioso. Hay un momento en que Martín le dice a la cocinera: señora, la amo con todo mi estómago, porque le está preparando unas viandas maravillosas y Martín está feliz de, oye, ¿qué pasó? Heller, viviendo en México, se enamoró de la comida mexicana y cuando se encontró una cocinera mexicana adecuada, la contrata, ¿no? Entonces está muy divertido, ¿no? Y también es una pequeña lucha entre mitología latina y mitología celta, porque Brie es pelirroja, de origen escocés, irlandés, entonces habla gaélico. Martín ha viajado por todo el mundo, habla alemán, ha vivido en Tailandia, en Sudáfrica. Entonces, todas estas historias secundarias, no las desarrollo, pero hablo que estuvieron ahí. Brie tiene una formación artística. Todo eso va al final a que cómo resuelves tus pecados pasados y cómo resuelves tu insuficiencia presente para salvar un legado a futuro. Bueno, yo creo que eso. Uno tiene que Eso estar es como. enamorado de su obra, pero No, pero de verdad está. O sea, pero perdón. yo lo puedo ver como el juego de Clue, hasta cierta manera, y también me recuerda a la película de Knives Out, que Knives también Out. es también interesante. So. Fíjate que, y me lo han dicho, ¿eh? Es que. Me dicen, es que es una historia de suspenso. ¿Por qué? Porque todo el tiempo estás pensando, bueno, ¿qué está pasando aquí? Y luego llega otro sobre con información y te cambia un poco el juego. Y luego te doy ¿cómo le llaman? Los flashbacks a lo que pasaba en Guanajuato. Y entonces te doy información y entonces dices, ah, entonces, ¿qué pasó aquí? O sea, hay un personaje que se llama Ciara, que parece que es el amor, no parece, es el amor perdido de Heller, que en el momento en Guanajuato era la novia de Martín. Entonces también esa historia detrás de, bueno, ¿qué pasó en Guanajuato? Porque Martín y Heller se distanciaron 25 años. Entonces, ¿cuál fue el rompimiento? ¿Qué pasó con ellos si eran tan amigos? ¿Por qué Brie se parece tanto a Ciara, ¿no? Entonces, todo el tiempo te No estoy poniendo en suelte, estas no cuestiones, ¿no? suelte. Y no porque hay un asesinato, pues, pero un muerto hay, ya te dije, y no, y vamos, es cáncer, o sea, nadie lo mató, eso es un hecho. O sea, nunca hay esa sospecha, ¿no? Pero también, ¿por qué Heller se fue a México? Sí, ese tipo de cosas, ¿no? ¿Por qué Martín se fue a viajar por el mundo y nunca regresó a México realmente, salvo al funeral de su abuela? También esa parte, ¿no? Entonces, creo que voy dejando esas partes que al final embonan, ¿no? Yo como escritor, no sé si te ha pasado, pero hay dos, tres momentos en que terminé llorando de lo que escribía y cuando lo repasaba. Y yo, Dios mío, o sea, y no es que diga qué maravilloso autor soy, tú lo sabes, ¿no? O sea, tú estás dentro de los personajes, te vuelves uno con ellos y sufres lo que ellos sufran, ¿no? Y me quedo con los ojos de mi esposa cuando terminó de leer la novela, volteé y me ve y me dice, híjoles, qué bien la acabaste. Y yo, pues, gracias, ¿no? Digo, aparte es mi esposa, supongo que. Pero como me dicen, ah, es que tu esposa, no, es bien crítica, mis hijos y ella son bien críticos. Me han rechazado cuentos así de, hombre, está horrible. Yo, ok, déjame volverlo a escribir. Y ahí voy de nuevo a ver cómo ves. Pues sí, ya mejoró, la verdad, pero todavía no eres tú, ¿eh? Ah, ok, voy para atrás. A un cuento que le hicimos tres revisiones entre todos, quedó en una antología, en una editorial colombiana, me gané el premio al mejor cuento. Entonces dije, bueno, pues de algo sirvió tanta cachetada, ¿no? Pero por lo menos, o sea, yo por lo menos en ese caso estoy trabajando con mi primera novela, así que es difícil como que
No, dejar de pensar en la historia porque tú te metes con, como tú dices, te envuelve. Y Así sí, es. eso pasa. Para escribir esta novela, ¿tuviste algún ritual o algún método o tienes algo que tú dices, ok, tengo que tener estas características o estas ciertas elementos cerca de mi ambiente para yo poder trabajar o tengo que prepararme antes haciendo X y cosa? Fíjate que no, yo escribo aquí en la esquina de de la barra de aquí de la cocina, y a veces aquí donde estoy sentado, que es el comedor, llego, abro la de esta y empiezo, pongo música. Eso sí, creo que podría ser algo interesante, alguna música muy suave de fondo. Por ejemplo, te comento que eran pues, briera celta, pues, o sea, pelirroja, alta, hermosa. Y entonces ponía música celta para como entrar, y entonces tra, 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 ¿no? A veces ponía música, se llama, hay un YouTube, algo que se llama Dark Cello, que es un cello así como el del Joker, terriblemente oscuro, y lo ponía cuando había que ponerse terriblemente oscuro, porque al final de cuentas Heller es escritor, y había momentos en donde hablaba de literatura, hablaba sobre libros, etcétera. Doy muchas referencias a libros que yo quiero mucho. Y entonces decía, ah, sí, es que Ciudadano del Imperio de Gillian Brasher, ¿no? Y hablaban sobre algo de ella, ¿no? Y luego la biblioteca era un lugar extraordinariamente, olía precioso, olía a libro, ¿no? Y entonces me metía en la biblioteca, olía, ah, van a estar en la biblioteca, a ver, pon música de biblioteca, ¿no? Taz. Y lo que yo suelo hacer es cuando, si no tengo ya como todo lo que escupí antes, agarro los pedacitos y digo, yo sé que este capítulo va a tratar de esto. Y empiezo. Le pongo un título provisional al capítulo y lo acomodo y lo ajusto lo más que puedo en ese momento y veo si el título no revela algo que no quiero que se revele. Y lo cambio. Y así me fui avanzando, fui avanzando, fui avanzando. A veces, yo más o menos escribía entre 500 a 1000 palabras diarias. Y entonces en 6 meses, pues esta novela tiene como 120 mil, si, no, como 90 mil ahora que lo pienso bien. Pues fueron 90 días de trabajo de 2, 3 horas más o menos. Ya acomodadito y todo. A mí me gusta que salga ya lo más acomodado posible. Pero eso no quita que a veces decía, ok, lo que sigue es como, ¿qué es esto? Y escribo como loco lo que salga, está mal escrito, mal puesto en la computadora, y ya de ahí voy tomando las partes. Ah, si es que esta historia, ah, si es que dije que este cuate iba a hacer esto. Ahora no sé si te está pasando a ti con la novela, de que pues tienes una cierta idea, pero luego bien precioso, los personajes pues empiezan a hacer esto, ¿no? Y tú así de, bueno, yo no quería que entraran ese cuarto, pero bueno, pues van a entrar. No pasa nada mientras sigamos llegando allá. Yo soy, bajo ese criterio, soy brújula más que mapa. Yo sé a dónde voy. No me importa mucho el camino, aunque hay ciertos, bueno, pues, trato de respetar pues la narrativa y todo, y pero voy para allá, pues, ¿no? O sea, hay personajes hay un personaje que me cayó muy mal y le cayó muy mal a todo el mundo. Así dije, sí, ¿qué, Leo? Pues es que así me salió. Pero desde las primeras dos líneas el tipo era insoportable, ¿no? Y el abogado, no se diga, el abogado, pues era un abogado estándar, así de los que son, como siempre dicen durante toda la novela, podrá ser lo que sea, pero ser mejor para cuestiones legales, te va a respetar cada coma. O sea, el tipo era súper profesional, ¿no? Porque incluso hay un momento en donde de broma le dice Martín a otro, oye, ¿y si me muero, qué pasa? Y le contesta el personaje que cae mal. Lo necesitamos vivo porque si no hasta nosotros perdemos todo. Así que no se preocupe los siguientes 15 días. Y el otro así de, y voltea con los dice, oye, no me van a matar. Y el otro, no, no se apure. Así son, pero son bien profesionales. No le van a hacer nada, no se apure. Y el Martín así de, bueno, porque hay un momento que les dice, oiga, no, no es una secta neonazi. Porque hay un momento en que se da cuenta cuando están leyendo el testamento, en eso voltea y dice, todos son blancos. Yo soy el único latino, salvo el otro que traduce que se apida Juárez, pero es blanco. Entonces dice, ¿dónde me fui a meter? Entonces por eso le dice al otro, oye, no hay problema. Y el otro, no, hombre, así son.
No. Lo resuelve con el asiso. Pero bien profesionales, ¿no? Bueno. Y hay ciertos detalles, por ejemplo, yo no sabía eso de los sobres hasta que se me ocurrió, hasta que en eso salió, ¿no? Y, lo va a visitar tal y en eso, pues le traigo un sobre y yo, oh, sobres, no, pues, está bien. ¿Cuántos sobres? Pues creo que van a ser tantos y ya, ¿no? Es más, la tormenta invernal no estaba en el plan, ¿no? Pero en eso estoy escribiendo y se empieza a ir la luz. Y en eso es, ¿qué pasó? Y todo el mundo se empieza a preocupar, ¿no? Pues es que parece que la tormenta viene fuerte. Y entonces dije, ya, de aquí soy. Y empecé a armar, ¿qué pasaría si les cayera la peor tormenta de la historia? Y realmente nada más cambié un capítulo. Un capítulo, se me desvió muchísimo. Y dije, no, no lo puedo permitir porque eso ya tendría, me forzaba a sacarlos de la casa, irme a un hospital. Dije, no, esto es una tontería, los tengo que contener en la casa. Así que, bórrale, replantea el hecho, pero tampoco lo pongas tan grave y manténlo dentro de la casa. Fue el único capítulo que sí tuve que reconsiderar porque no me gustó hacia dónde iba la historia. Bueno, y le pregunto, ¿verdad? Dentro de este proceso de crear su libro, ¿verdad? Existe el proceso de publicación y todo eso. ¿Tuviste alguna dificultad en el proceso de publicación o en el proceso de decir, ya finalicé la obra? Porque también eso pasa, que uno termina la novela o termina, ¿verdad? La obra y uno dice, espérate, me faltó algo o no me faltó nada. Y tú estás ahí como que, espérate, ¿lo suelto o no lo suelto? O sea, te pregunto, ¿te pasó eso con este libro? Fíjate que no, creo que realmente el proceso que le di para la historia, por ejemplo, realmente los ajustes fueron mínimos. Utilicé posiblemente dos plataformas de revisión, tanto ortográfica como de redacción. Salí con buenos scores, hasta eso, ajustes mínimos, donde decía, ah, de veras, sí es cierto, aquí pude haberlo escrito así. Y ya sabes, comas que a veces te van y cosas de ese estilo. Entonces ya estaba como muy sólido el producto, ya que lo tenía, pues ya el proceso de editorial, yo trabajo con una, para los físicos, yo trabajo con una editorial de aquí de la ciudad. Y ya, pues es mi amigo este al que te digo que la hija estaba diciendo, ah, de seguro él estaba emborrachándose así, yo, no, él no era. Y entonces esos ya se los mando y él ya me hace los domis y ya de ahí desarrollamos, ¿no? Son como este estilo, ¿no? Ya cada vez menos artesanales, cada vez se ven más profesionales. Estos son productos de aquí de León mismo, ¿no? Pero estos sí ya los metí hacia la plataforma Amazon y llevé el proceso que ellos hacen, ¿no? Sí hubo que ajustar sobre todo espacios y tamaños, y donde le sufrí un poquito más fue en la portada, porque no te dan muchos elementos, ¿no? Y tampoco soy diseñador, ¿no? Incluso hubo unas propuestas de portada que mis hijos dijeron, o sea, las despreciaron bastante, así de, no, pues es que parece de Wattpad y parece de donde parece creo que ustedes tienen el canal Hallmark, ¿no? Dice, parece de película de Sí, Hallmark. sí. Y yo, oh, okay, ¿no? Entonces ya más o menos buscando un poquito, pues encontramos estas imágenes y pues, la verdad es que me gusta el diseño, pues aquí está mi foto, no se alcanza a ver, me gustó cómo quedó esta parte. La que sí me gustó mucho más es el libro de cuentos. Sí, la portada y contraportada quedó mucho mejor. Pero te digo, ya estaban muy producidos, pues ya no más faltaba agregar algún prefacio, algunas dedicatorias, etcétera. Y vamos, tengo 12 años, no diré que yo editando, pero editando libros, pues publicando libros. Entonces ya más o menos me sé el proceso. Ok, pues nada, y te pregunto, ¿verdad? Mencionaste que se puede conseguir el libro a través de Amazon, alguna otra plataforma o alguna librería, ¿verdad? En México, ¿verdad? También que No, pueda. fíjate que ahorita quiero que todo se concentre hacia Amazon. Ahora sí que lo más global, de hecho, hay algunos compañeros de la editorial que a través de Amazon ya han vendido libros en Australia. Entonces quiero que eso me suceda. Y a través de mis redes sociales, pues sí le doy a...
Tengo por ahí un pequeño book trailer que desarrollé y lo voy publicando por aquí, por allá. Pero sale la gente que ahí sigue el libro y en algunos casos, porque sí tengo libros físicos en presentaciones aquí, sobre todo en la ciudad, en donde platicamos sobre literatura en general o literatura específica. Por ejemplo, en Halloween, pues, por supuesto que hablamos de literatura de terror. En Navidad hablamos de literatura de terror navideña. Y tenemos también algunos acuerdos de trabajo con la Secretaría de Cultura del Estado y que de vez en cuando pues, nos va como guiando a pequeñas. Hemos hecho presentaciones en las ferias del libro de la ciudad, la Feria del Libro de León. Entonces también a través de la editorial tenemos presentaciones y pues de ahí se van Y vendiendo ayuda. unos que otros, ¿no? Y en su tiempo, te digo, hicimos presentaciones personales en universidades y preparatorias, en high schools. Y nos iba bien, nos iba bien. Sobre todo, fíjate, el primer libro de cuentos nos fue muy bien en psicología. Nos fue muy bien. Me faltaron libros por vender. O sea, llegué con mi promedio de libros que solía vender y se acabaron. Les gustó mucho. Y hablo mucho de eso, de usar la escritura como parte de una terapia, usar la escritura para exorcizar tus miedos, tus demonios. Yo por eso creo que soy pecador estándar porque escribo, porque los pecados los pongo por escrito. Y entonces ya no me dan ganas de hacerlos acá en la vida real, ¿no? Yo eso sí, uff, tengo 5 años casado, ¿no? Entonces algo ha de servir que escribir, ¿no? Bueno, y verdad, te agradezco mucho que estés aquí con nosotros, que verdad nos haya concedido la entrevista. A los que nos están escuchando, nos están viendo. Ya saben que la información de Alejandro va a estar en la descripción del video. Bien importante que menciones tus redes sociales, ¿verdad? Para aquellos que nos están escuchando y viendo. Muy bien, redes sociales, por todos lados, TikTok, Instagram, Facebook, YouTube, Alejandro Lanzagorta, escritor. O con Alejandro Lanzagorta, porque pues no somos muchos los Alejandros Lanzagortas que hay por ahí, ¿no? Para bien o para mal, siempre soy muy recordado por el apellido y a veces me saluda gente y yo, ¿y quién es? Le digo, no tengo idea, pero sé que me conoce, ¿no? Dicen, en algún bar nos hemos de haber encontrado. Alejandro Lanzagorta, escritor. Por todos lados estamos, Twitter, página de Facebook, YouTube, Instagram. Casi la que uso más es Twitter y la página de Facebook Alejandro Lanzagorta, escritor. Ahí sí que un buen número de seguidores. Lo que se ha ido acumulando en 12 añitos de estar subiendo cosas, ideas. Suelo publicar sobre las películas que he visto. Sobre libros que me encuentro, algo que yo le llamo en su gustada sección, mira lo que me encontré. Libros, cuentos, series, soy un fan de las series, pues hablo sobre ello, ¿no? Y como digo al final, para lo que te pueda servir, aquí está esta información. Okay, pues muchas gracias Alejandro por estar aquí Muchas con gracias a nosotros. ustedes. Y pues para los que nos están escuchando y nos están viendo, pues ya saben, hasta el próximo episodio. Gracias, mucho éxito. Saludos, hemos concluido el episodio del día de hoy. Te recuerdo que si eres autor y te gustaría estar en este espacio, no dudes en escribirnos. También puedes llenar el formulario en linktree/enseriobooks, donde dice Got Interview. Ahí le vas a dar, vas a llenar el formulario y nos pondremos en contacto contigo. Y si eres fanático de la literatura, quieres seguir conociendo sobre otros autores, puedes darle seguir a nuestro canal de YouTube. Dale a la campanita para que te notifiquemos cuando tenemos un autor aquí invitado. Y también nos puedes seguir en nuestras redes de Facebook, Instagram y Spotify. Así que muchas gracias y hasta el próximo episodio.